Señoras y señores, saludos, bienvenidos a F Radio, Radio en su red social. Soy Junior Muñiz, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bien, me alegro, gracias por estar ahí. Repartan, distribuyan, compartan, opinen, hablen con nosotros. Esto es F Radio, Radio en tu red social, a través de todas las redes sociales. Por no dejar ninguna, a través de todas las redes sociales, aquí estamos. En vivo, señoras y señores, pueden desde ahora comentar con sus comentarios a través del chat de la aplicación donde usted esté escuchándonos a esta hora. Como siempre, gracias por estar ahí con nosotros. Vamos a las informaciones. Hay unas cuantas noticias preocupantes que definitivamente tenemos que tocar en este momento. Y es que el aumento significativo en casos positivos a COVID-19 dentro de la policía de Puerto Rico, sin lugar a duda, nos pone a preocupar, la situación. La situación de los casos positivos dentro de la policía de Puerto Rico nos preocupa. La cifra de agentes y supervisores en aislamiento preventivo alcanza los 386. Los casos positivos a COVID-19 de policías y supervisores del negociado de la policía hoy aumentó a 146 y 7 más. Son 7 más que la pasada semana. Mientras que la cifra de uniformados que se encuentran en cuarentena superan los resultados de las pruebas serológicas moleculares, o sea, serológicas y moleculares, y están en los 386. 386, señoras y señores, es mucha gente. Así lo dijo el certificado de la doctora, o certificado por la doctora del negociado de la policía, María del Carmen Calderón. Esta cifra incluye a más de una docena de agentes adscritos a investigaciones criminales de San Juan que fueron puestos en aislamiento preventivo, ya que estuvieron en contacto directo o indirecto con un individuo que resultó herido de bala el viernes en Cupey en medio de una intervención, quien arrojó positivo a la prueba previo a ser sometido a una cirugía en el centro médico de Río Piedras, donde estaba bajo custodia. Señoras y señores, estaba bajo custodia de las autoridades cuando se dio un intento de fuga y el hombre embaló a correr y hubo contacto con él. La oficina ya dio positivo. La oficina del CIC de San Juan, ubica en el segundo piso del cuartel general en Atorrey, no ha sido cerrada. Permanecen clausurados el cuartel del Distrito de Las Piedras, la Oficina de Investigaciones Administrativas y la División de Finanzas de la Policía de Puerto Rico. Señoras y señores, preocupante la situación dentro del cuerpo de la Policía de Puerto Rico. Y es que definitivamente es para preocuparnos, porque nos está contaminando a los pocos policías que hay. Nos está contagiando la policía, a los pocos policías que hay. La policía está con muy poco personal, está trabajando con menos de la mitad, posiblemente. Menos de la mitad. Si alcanza la mitad, es mucho decir. Es mucho decir que alcance la mitad la cantidad de policías con la que cuenta el cuerpo de la policía. La situación no está fácil para nuestros amigos policías, para la uniformada del país. Entiéndase el negociado de la policía de Puerto Rico que dirige Henry Escalera. Por otro lado, reclaman consenso histórico en la elección de el nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Enhorabuena y que para bien sea. Ya tenemos un nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Los comisionados electorales de los 5 partidos reclamaron un consenso hoy y se convierte en uno histórico en el proceso de elegir al juez Francisco Rosado Colomer
como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y a Jessica Padilla Rivera como presidenta alterna de dicho ente electoral. A su vez, mantuvieron la proyección de que se celebre la elección el 3 de noviembre y advirtieron que sería una vergüenza tener que posponer el evento por nuevos líos en la Comisión Estatal de Elecciones. Señoras y señores, nada, que esto, señores, uno te está pasando cosas en este país que uno no puede entender cómo pasan cosas en este país nuestro. El juez Rosado Colomer se desempeñó como juez en la región judicial de Ponce y Padilla como juez en la región de Arecibo, donde atendía asuntos electorales y civiles. Ambos juramentarán al cargo ante la jueza presidenta del Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, entre hoy y mañana, e inmediatamente comenzará a ejercer sus funciones, permanecerían en el cargo hasta el 30 de junio 2021, según el comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez. Hasta el 2021 va a estar en su puesto. En el caso del presidente, todos unánimemente hemos decidido que sea el juez Francisco Rosado. Históricamente hemos hecho hasta acciones en donde también se está nombrando a la honorable jueza Jessica Padilla como presidenta alterna. Ambos cumplieron con los requisitos establecidos por el Código Electoral y tener las cualidades necesarias de cooperación, trabajo en equipo, comunicación efectiva y alto compromiso, dijo por su parte Sánchez. Trabajo en equipo, señoras y señores, definitivamente hace falta trabajar en equipo. Estamos a 50 y tantos días de una elección general y que estemos a 50 y pico de días seleccionando un presidente de la comisión, esto dicta de muchas cosas, pero vamos a cruzar los dedos y esperar que todo salga como tiene que ser y como Dios manda, que las elecciones, lo más que me gusta es que las elecciones van el 3 de noviembre y no se cambia fecha de elecciones generales. Agraciadamente, las elecciones van el 3 de noviembre hasta ahora, porque el hecho de que hayan seleccionado a un nuevo presidente no significa que ya todo viene con una varita mágica a resolver todo de un cantazo. Vamos a ver que no ocurra nada en el camino, entonces sí podrían celebrarse las elecciones en el 3 de noviembre. Por otro lado, solicitan que se amplíe investigación sobre el contrato otorgado a Luma Energy. Luma Energy, esa es la compañía que estaría haciéndose cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Solicitan que se amplíe investigación sobre el contrato de Luma. El representante Luis Raúl Torres, junto a los candidatos a la Cámara por San Juan, Manuel Calderón Cerame y Roberto Sayas, exigieron hoy que Luma Energy sea citada a la vista pública que se realiza este jueves en la Comisión de Energía de dicho cuerpo legislativo sobre el contrato otorgado al consorcio para la operación de la distribución y transmisión del sistema energético del país. Distribución y transmisión del sistema. De eso es que va a estar a cargo Luma Energy, de la distribución y transmisión del sistema energético. El grupo también solicitó la citación del director ejecutivo del Centro para la Nueva Economía, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Unión de Trabajadores, la UTIER, y del presidente de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Lo que queremos es que esto se aclare antes ante el país, que sean unas vistas públicas que de verdad sean informativas al pueblo y el pueblo sepa lo que lleva o lo que le va para encima o para encima con esta nueva contratación, dijo por su parte Torres Cruz. Al mismo tiempo anunciaron la erradicación de una resolución para que la Comisión de Energía, presidida por el representante de La Palma, Víctor Párez, realice una investigación exhaustiva sobre el contrato. Que se abra una investigación seria y responsable para que podamos hacer todas esas preguntas a Luma, a los funcionarios de energía eléctrica y poder aclarar toda la contratación y cómo se va a efectuar
y cómo se va a afectar precisamente el pueblo durante 15 años, señaló el legislador popular. Así que, señoras y señores, una investigación propuesta en unas vistas de la Comisión de Energía, el cuerpo de legislativo sobre el contrato otorgado a el consorcio Luma Energy, quien estaría encargado de la distribución y transmisión del sistema. Es que no se pueden seguir haciendo cosas a ¿cómo se llama? A cuartos oscuros. Hay que decirle al país lo que está pasando. Esta es una corporación pública. Esto es una corporación pública que no podemos seguir arrastrando los pies en cuanto a qué está pasando con esa corporación pública. Dentro de esa corporación pública, señoras y señores, hay que investigar, hay que investigar. Esto es F Radio, radio en tu red social. Gracias por estar con nosotros. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4:30 a.m. a 11 p.m. 856-8269, 856-5785. Negocio El Desvío 1 y El Desvío Número 2. El Desvío 1, detrás de Ñato Ramírez en Yauco. Y el 2, carretera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y Desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final Yauco. 267-3136. Gemelos Auto Part, el auto part que hacía falta en Yauco, piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Part, la pieza que no tenemos, se la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco, 913-0000.